tardes, vamos a dar inicio a nuestro segundo encuentro síncrono de la materia didáctica de la lectoescritura, eh, dirigido a las estudiantes de educación básica y de educación inicial de nuestro instituto. Les habla su facilitadora Jocelyn Cárdenas, estaré atenta ante cualquier duda o inquietud que surjan. ¿sí? También se pueden comunicar conmigo eh, por medio del aula virtual si tienen alguna duda en cuanto a las actividades asignadas. Vamos a ver contenido de eh, la um, unidad número 3 de este trimestre. Y aquí vamos a ver lo que es la importancia de la lectoescritura en la niñez. La lectoescritura es eh, un proceso fundamental en el niño y la niña, ¿sí? Se da desde, desde edades muy tempranas. En cuanto a la escuela, cuando los niños pasan esta transición de la educación, pasan de tercer nivel de preescolar o grupo C a primer grado, sobre todo también cuando van a primer grado, pero a otras instituciones que no es donde cursaron tercer nivel, es un choque fuerte para ellos. ¿sí? Es otra etapa, es muy diferente, ya no tienen dos docentes sino uno, ahora salen al recreo eh, afuera del aula, tienen muchos cambios a los cuales ellos se van a, adaptando poco a poco, ¿sí? Y en su mayoría, pues a varios niños, y no solamente a los niños, sino también a los representantes, les cuesta un poquito eh, esta transición. Para eso, pues obviamente contamos con la, con la ayuda de la docente y de los mismos padres y representantes. No solamente les cuesta esta transición, sino también a los niños que no van tan preparados en la parte de lectoescritura, también es un choque fuerte, ¿sí? Aquí pues lo que podemos hacer es que eh, se debe trabajar en conjunto la docente de aula con papá y mamá, ¿sí? O eh, en su defecto el representante o la persona que, que esté al pendiente del niño o la niña, ¿sí? Recordemos que la educación, eh, un porcentaje la, la tenemos en la institución con nuestra docente y otro pequeño porcentaje la tenemos también con nuestros representantes, ¿sí? La lectoescritura como tal es también parte fundamental o va de la mano con el lenguaje escrito, pero no solamente con el lenguaje escrito, sino también con el lenguaje oral, ¿sí? Eh, la idea principal es que el niño cuando empiece ya a consolidar lo que es el proceso de lectoescritura comience a leer y plasmar ideas eh, y entienda lo que esté escribiendo y leyendo no solamente escribir por escribir ni leer por leer sino que entienda internalice lo que él está haciendo sí o ella está haciendo para esto, pues, eh, las docentes realizan lo que son las estrategias o actividades más creativas para que el niño, pues, vea eso de manera atractiva, ese proceso de lectoescritura. Depende también de, de la edad o el nivel donde se encuentren, por lo menos en educación inicial, eh, hacen mención o lo realizan por medio de cuentos, ¿sí?, y esto no solamente fortalece lo que es la lectura, sino también la imaginación y la creatividad del niño. La importancia de la lectoescritura en la niñez radica en varios aspectos. Vamos a ver cuáles son esos aspectos. El primero, abre una gran puerta hacia el aprendizaje y el manejo de la información como tal, sí. Garantiza también una forma de comunicación que puede perdurar en el tiempo. Se puede desarrollar la imaginación y la creatividad, lo que hacía mención hace un rato, por lo menos en educación inicial. Eso se fortalece por medio de los cuentos. También eh, se podría mostrar videos a los niños y al finalizar de temas interesantes y al finalizar preguntarles qué entendieron, qué fue lo que más les gustó. Mejora la atención y la concentración. Por su parte, también la lectura desarrolla habilidades como la comprensión. Y la reflexión. Mejora y amplía el vocabulario. Y eso no solamente en los niños, sino que también en los adultos. Ayuda, este, la lectura ayuda a mejorar o a ampliar lo que es el vocabulario y también reforzar eh, la manera correcta de escribir cada una de las palabras. A través de la escritura se puede plasmar y transmitir ideas o pensamientos. El niño está en constante aprendizaje y cada aspecto de su vida que domine va a cultivar la seguridad en sí mismo, su autoestima y también eh, algo fundamental que es la independencia. A pesar de que ellos son niños pequeños todavía, eh, debemos crearle también un poco y bueno esto también va de la mano como con el representante la independencia, ¿sí? En el niño y la niña. Continuamos. Tenemos el inicio en la lectura de los niños. Eh, aquí hay un detalle y es que tenemos casos de estudiantes que no cursan el preescolar, sino que inician en el primer grado, ¿sí? No pasan por la etapa preescolar. Entonces, en ese caso, eh, algunos ejemplos, podemos ver que el niño llega. Y pues no, en ocasiones no se sabe ni siquiera, no identifica ni siquiera las consonantes ni las vocales. Eh, y, y bueno, lo más recomendable es que ellos cursen. El, la etapa del preescolar sí esto va a ayudar a reforzar como también tenemos el caso de niños que no cursan preescolar y llegan sumamente preparados a lo que es el primer grado porque su mamita o su papito el representante en casa pues lo ayudan en ese sentido sí Con, en ese proceso de lectoescritura para comprender la importancia de la lectoescritura en la niñez debe entenderse que existe una serie de procesos vinculados a ellas, ya vamos a hacer mención de ellos, los cuales el niño desarrolla desde su nacimiento y que con el tiempo va consolidando. Esos procesos vinculados a la lectoescritura son los siguientes. La motricidad gruesa, se va consolidando ya con lo que son las clases de educación física, ¿sí? Ayuda, sí a consolidar lo que es la motricidad gruesa. La motricidad fina, en la, por medio de actividades, se va consolidando por medio de las actividades que realiza cada una de las docentes, docentes perdón, dentro del aula. Atención también tenemos, concentración, esto pues se va consolidando o se fortalece por medio de eh, estrategias que utilizan las docentes también dentro del aula. Memoria auditiva, percepción visual el lenguaje, la orientación espacial que hace mención a lo que es la lateralidad, ¿sí? Hay varias actividades que las docentes utilizan, sobre todo en educación preescolar, de lateralidad para enseñar a los niños cuál es su izquierda y cuál es su derecha. Y tenemos también la conciencia fonológica, que hace mención a los sonidos de su propia lengua como tal, ¿sí? de la lengua materna del niño y bueno como les comenté hace un ratico lo que para consolidar esto debemos ir de la mano con el docente con el representante y el docente pues también hace su mayor esfuerzo dentro del aula la idea es que nosotros como colegas eh, nos esforcemos bastante en lo que es la educación preescolar obviamente también el niño en educación preescolar va a jugar sí porque pues la idea también es que el niño aprenda jugando pero eh, también nos vamos a enfocar en la parte de lectoescritura para que en el momento que ellos ingresen a otra etapa como lo es el primer grado ellos ya lleven consolidado parte de eso y pues allí va a tener ventaja no solo el niño sino también la docente que los recibe en este en, este nuevo, en esta nueva etapa, en este nuevo inicio para ellos. Tenemos también habilidades, las habilidades previas que el niño debe adquirir antes de iniciar con el proceso de lectoescritura. Y esas habilidades son las siguientes, tenemos la madurez, ¿sí? El niño a veces, bueno, en, sobre todo en etapa preescolar, no hay que... Me refiero con esto a los primeros niveles sobre todo, ¿sí? El, el, a ellos hay que darles, a medida que lo vayan pidiendo, por decirlo de alguna manera, que ahí es donde juega un papel fundamental fundamental la madurez, eh, iniciando con el proceso de lectoescritura, que viene siendo, como lo, como lo mencioné, un proceso, ¿sí? Poco a poco. Porque a veces lo que es la lectoescritura, eh, va de la mano con la madurez. Entonces, ya va a llegar al momento que el niño o la niña nos va a pedir a nosotros, docentes de educación inicial, eh, aprender o, o quizás se le va a hacer más atractivo las actividades que tengan que ver con lectoescritura. Y recordemos también que todos los niños, pues, eh, maduran de manera diferente. Y pues obviamente en la parte de edad también, todos no somos iguales, todos los niños son diferentes también, así como lo somos los adultos. También tenemos dentro de las habilidades el dominio del lenguaje, las funciones sensoriales, el funcionamiento del cerebro y también el funcionamiento del cuerpo como tal, la psicomotricidad que también es importante dentro de este proceso, una buena alimentación, y, pues, principal, el descanso en el niño. Tenemos una cantidad de horas eh, para, para descansar, las cuales deben cumplirse dentro de... Para que el niño, pues, pueda cumplir de manera primordial o de mejor manera con este proceso, sí, y lo pueda desarrollar de la mejor manera posible. Todo esto, pues, también de la mano del representante. Continuamos con eh, la lectoescritura, dentro de estos dos, dos niveles, como lo es el preescolar y la educación eh, básica, debemos eh, no, hacerlo un proceso no hacerlo un proceso mecánico, sino más dinámico, ya que viene siendo algo cotidiano, ¿sí? Eh, reforzar lo que es el lenguaje escrito, no solamente el lenguaje escrito, sino el lenguaje oral. Y la concentración y dedicación, y no solamente esto, sino también la imaginación. También podemos invitar a los niños a crear cuentos, no solamente nosotros leerles cuentos a ellos, sino ellos eh, que creen una historia. ¿sí? De esta manera fortalecemos lo que, es la, lo que es la creatividad en el niño. Tenemos que la escuela cumple un papel fundamental en la vida de los niños, sobre todo en educación básica. Porque da los primeros pasos para que los niños continúen en este proceso, y cuando escribí allí este proceso me refería a la lectoescritura como tal. Tenemos la escritura en educación primaria. La maestra de educación primaria debe tomar en cuenta este proceso y pues real, realizar actividades que sean bastante atractivas en el niño que sean llamativas que no le aburra para que él de esta manera se muestre interesado en aprender a leer y a escribir de la mejor manera ya para que al medida que va pasando el tiempo y en esta etapa de primaria el niño vaya consolidando eh, de consolidando de buena manera lo que es la lectoescritura como tal, sí. Motivar también a los niños es muy importante, motivarlos, pero usar estrategias innovadoras para dar ese aprendizaje. Tenemos que la lectoescritura es la combinación de signos convencionales o letras que representan las palabras. Desarrollan los pequeños la capacidad de expresión a través del lenguaje escrito y al mismo tiempo enriquecen el lenguaje oral del niño y la niña. Continuamos con los niveles de la lectoescritura, eh, según Emilia Ferreiro, una psicopedagogo de nacionalidad argentina, ¿sí? que nos dejó estos cuatro niveles por los cuales los niños atraviesan a medida que inician con este proceso de la escritura. ¿sí? Y, eh, los, proces, eh, los niveles son la etapa presilábica. La silábica, la silábica alfabética y por último la alfabética. Vamos a comenzar con el nivel o etapa presilábica. ¿sí? En esta etapa los niños eh, no diferencian todavía lo que es la escritura del dibujo. ¿sí? Todavía no hacen esa diferencia, es como uno de sus primeros pasos dentro de lo que es la escritura. Aquí tenemos unos ejemplos. ¿sí? De repente, eh, en ocasiones hay personas que ven al niño escribiendo de esta manera, como escribió por aquí, por ejemplo, un niño en esta etapa, eh, la palabra mesa, la palabra lápiz y la palabra limón, y ven que, que pues falta allí consolidar, ¿sí? Pero es que ellos, o sea, sí, obviamente les falta consolidar, pero es que se encuentran en una de las primeras etapas de la, de la escritura, ¿sí? Entonces, eh, tenemos que en esta etapa presilábica consideran que debe haber una cantidad mínima de grafías para escribir algo. Muchas veces se seleccionan letras de su nombre, pero en diferente orden para representar varios significados. Aquí también comienzan a escribir o a intentar escribir lo que es su nombre y ya más adelante van consolidándolo como tal para estimular avances en esta etapa presilábica tenemos eh, lo, siguiente, lo siguiente es necesario colocar a los niños en contacto con materiales escritos como cuentos, revistas, periódicos, afiches, todo eso con, para que ellos vean este, todo lo escrito, sí, para que se vayan familiarizando con lo que son las palabras, para que incrementen su información sobre el lenguaje escrito. Tenemos también leerles teniendo cuidado que escuchen y observen al lector. Descubrir, descubrirán que leer tiene significado y necesita ciertos comportamientos, como hacerlo de izquierda a derecha, de arriba a abajo y hacerlo con atención. ¿sí? Aquí ellos ya van eh, desarrollando todas las, las maneras que nosotros pues, tenemos, no solamente para escribir, sino también para leer. Invitarles a que lean para que se vayan familiarizando con los materiales escritos y aprendan a pasar las hojas, a recorrer con la vista en el sentido de la lectura y otros. Entonces, aquí es donde inicia como tal o es la primera etapa de eh, la escritura. Aquí pues ya les mostré los ejemplos y vamos con la segunda etapa que es la etapa silábica o el nivel silábico aquí en este nivel los niños y las niñas ya han consolidado o ya saben diferenciar entre el dibujo y eh, lo escrito sí en esta etapa comienzan a intentar dar un valor sonoro a cada una de las letras en el intento escriben una letra por cada sílaba viene siendo como la representación que ellos hacen en este en esta etapa silábica, ¿sí? aquí tengo el, el mismo ejem el ejemplo con las mismas palabras de la diapositiva pasada, pero con eh, esta etapa que viene siendo la silábica: el ejemplo de lápiz, el ejemplo de limón y de gallina. En esta etapa, para estimular avances en este nivel silábico, podemos buscar palabras que empiecen y que terminen con igual sonido y observar su escritura encontrar palabras con el mismo sonido al centro. Aprender, decir, crear rimas y trabalenguas. Esto de, de, la, de los trabalenguas se les hace bastante interesante a, a ellos, sobre todo en esta etapa. Para ejercitar la atención, percepción visual y auditiva, memoria visual, comparación, clasificación de palabras, facilitando lo que es su análisis. Continuamos con el tercer nivel o etapa silábica según Emilia Ferreira. Perdón, el tercer nivel o etapa llamada silábico alfabético según Emilia Ferreira, ¿sí? Etapa de la escritura. En esta etapa eh, los niños ya van consolidando, aunque no del todo, pero ya comienzan a consolidar lo que es la lectoescritura. Descubren que las sílabas llevan por lo regular vocales y consonantes, y de esta manera, pues van formando sílabas, o por lo menos ellos ya conocen que para formar una sílaba necesitamos de una consonante y una vocal, aunque siguen saltándose algunas letras. Aquí tenemos el ejemplo de las palabras lápiz, casa y mesa. ¿Cómo la escribiría un niño que esté? en esta etapa o en este nivel silábico alfabético ¿sí? de la escritura. Para simular avances en este nivel silábico alfabético, podemos completar letras en una palabra. ¿sí? Ese tipo de actividad ayuda a fortalecer lo que es eh, la escritura en este nivel. Comparar palabras que se parecen. Por ejemplo, pesa y pela. En este nivel o en esta etapa a los niños les ocurre bastante eso, que es que confunden las palabras que son similares. También podemos comparar sonidos de sílabas directas e inversas, argumentando sus respuestas. Ejemplo, sano, asno. Ese viene siendo ya lo que es el tercer nivel. De la escritura. Y tenemos el cuarto y último nivel, ya aquí ya va, eh, con, ya está consolidado lo que es la escritura, pero se va fortaleciendo en el siguiente, o a medida que va pasando el tiempo o en el siguiente año escolar, ¿sí? Tenemos el nivel o etapa alfabético, ¿sí? En esta fase, pues los niños ya escriben las palabras como tal, pero hay una característica primor primordial eh, o muy llamativa de, esta, de este nivel y es que los niños aquí tienen muchos errores ortográficos, pero es porque ellos apenas están iniciando en lo que es su, su, etapa, su etapa de desarrollar lo que es la escritura, ¿sí? ya a medida que va pasando el tiempo, ellos van sabiendo cómo se escribe en este caso, por ejemplo, lápiz, que no va con S, sino con Z. ¿sí? Eh, aquí tenemos los, ej los ejemplos de cómo ellos escribirían en esta etapa. Tenemos el ejemplo de casa, de lápiz y de gallina. En esta fase comprenden que cada letra corresponde a valores sonoros menores que la sílaba. Para estimular avances en este nivel alfabético, debemos hacer que los niños repitan verbalmente oraciones que identifiquen las palabras que las forman, que, separe, que separen las palabras de una oración representada en un solo bloque. Ejemplo: Lupe salió con su tío. Aquí vemos que están todas las palabras unidas y allí el niño lo que hará es separar cada una de las palabras y viene siendo como una actividad que podemos realizar con ellos. Y por último, afianzar el uso de la letra mayúscula para los nombres propios, no solamente para los nombres eh, de personas, sino también de países, países, ciudades, al inicio de un escrito y después del punto, después del punto y seguido, después del punto y aparte. Pero bueno, ya como hice menciona hace un momento, pues esto ellos a medida que va pasando el tiempo lo terminan ya de consolidar. Eh, les recuerdo que es muy importante que ustedes se conecten a las, a las clases eh, si no asisten por cualquier motivo a la institución, entonces es bueno, sería bueno de que se sigan conectando, sí o que comiencen a conectarse los que no se han conectado todavía. Los espero en la tercera clase, cualquier duda estaré atenta. Ya en, ya en la plataforma ustedes tienen la tercera activi eh, perdón, la segunda actividad que se trata de el proceso de la lectura en función de la madurez actividades y estrategias para fortalecer el desarrollo de la lectoescritura. Este es el tema de una exposición virtual que ustedes van a realizar. Viene siendo de la unidad o pertenece a la unidad número 2 y dentro de, lo, de las actividades está, ahí se resalta cuántas actividades y estrategias deben mencionar y bueno, todos los parámetros que allí les coloqué. Cualquier duda se pueden comunicar conmigo. Esta actividad tiene una ponderación del 25% y está desde el 12 de este mes eh, abierta para que ustedes la puedan enviar. Y la fecha tope es hasta el 26 de octubre. Muchísimas gracias y que tengan feliz tarde.